Hola a todos, les quiero contar una historia bastante escalofriante y real que me pasó hace unos meses. Yo soy psicóloga y estuve trabajando en una casa hogar para niñas víctimas de abuso sexual, violación, explotación y trata de personas. Entonces, habían niñas alrededor de entre 8 o 10 años hasta 18 años menos un día. La situación es que esta es una casa muy grande, con muchas habitaciones, pero desde que uno entra se siente la energía demasiado pesada. Recordémonos que todas estas niñas pues tienen una historia bastante oscura. Y casi siempre, pues, no solo o sea, es esta problemática, sino que también tienen un historial de filiación a pandillas. Y ustedes saben que para entrar a las pandillas, pues hacen un ritual de iniciación. Y estos rituales satánicos, pues dejan como, no sé, algo, una energía en ellas. Pero lo que les quiero contar es que es la historia de una adolescente. Vamos a llamarle Ana. Bueno, pues Ana, la historia de esta chica es que desde bebé, pues ella lo cuenta, que su mamá es adicta a varias sustancias, su padre está en la cárcel y quien se hace cargo de ella es la abuela materna. La abuela materna vende su alma al diablo, hace rituales a cambio de tener siempre fortuna y que sea rica. Pero no solo vendió su alma, sino que también vendió su cuerpo. Y esta adolescente pues viajó a varias partes de Centroamérica, como Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Luego regresa al país y ustedes creerán, bueno, ¿cuántos años tiene esta adolescente? Esta niña, pues bueno, todavía no es adolescente, esta niña tiene 12 años y ha vivido, creo que más que todo lo que hemos vivido aquí, los que estamos en el grupo. Pues en consecuencia de ello, la niña tiene alucinaciones, oye voces, ve cosas, pero los psiquiatras la habían diagnosticado con algún tipo de como de que esto era parte de la adicción que ella tenía, estas alucinaciones causadas por la droga. Pero esta niña, resulta que Ana un día me dice: "Ay, tengo unas ganas de matar, quiero descuartizar". Y eso fue a las 8 de la mañana que yo llegué y le digo: "Ana, bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios que hemos estado haciendo de respiración, de relajación". Y la ansiedad no se le bajaba con nada. Luego resulta que a las cuantas horas me llama la directora de esta casa hogar y me dice: "Licenciada, por favor, venga, necesitamos que usted esté aquí porque que intervenga porque esta niña Ana está con una crisis". Entonces llego yo, cuando yo la veo, está vestida con ropa negra que nadie sabe de dónde la sacó. Estaba vestida con zapatos negros y acordémonos que estando en una casa hogar, pues ahí les dan su ropa. Esta niña sacó un pantalón negro, una blusa negra, zapatos negros y estaba gritando que quería matarlas a todas, a sus compañeras y a todas. Entonces vine yo, la agarré y la ingresé a la oficina, que era un lugar privado, a la oficina de dirección. Sucede que estando ahí, la niña pues no mantiene contacto visual. Obviamente acordémonos que esta niña tenía ahí muchos meses, más de 6 meses de estar ingresada en esta casa hogar, por lo que no había tenido contacto con drogas. Y se le estaba dando tratamiento para el síndrome de abstinencia. Entonces empieza a mecerse
y a llamar a alguien que ella decía que era Bobby, Bobby, Bobby. Entonces, en eso entra la otra profesional. Cuando la otra profesional entra, Ana corre con una fuerza descomunal, intenta abrir la puerta y lo que hicimos fue contenerla, la tiramos al piso abrazada, mientras que otra persona llegaba a ayudarnos. Éramos tres, yo soy una persona delgada, pequeña. Yo me le senté encima, se le tuvo que inyectar un cóctel de haloperidol con diazepam, imagínense, es algo muy fuerte. Pero Ana nunca se durmió, nunca cerró los ojos. Y en sus alucinaciones, pues gritaba: Bobby, sí, carnal. Decía: yo voy a ir a traer ahorita el cuchillo y los voy a matar a todos. Y todos aquí se van a morir. Sí, yo lo voy a hacer. O sea, ella contestaba a esta voz de un tal Bobby. Bueno, al día siguiente, bueno, ese día yo regresé muy alterada a mi casa. En la noche tuve pesadillas de un hombre, de una figura alta, negra, que nunca supe quién era. Y le conté esta historia a mi mejor amigo. Mi mejor amigo me dijo: usted sabe que Bobby es uno de los chamanes más antiguos que existen y él tiene la habilidad de poseer. Al día siguiente, pues yo llego al lugar, le digo a Ana que por favor me dibuje lo que ella vio en ese trance y me dijo que ella no vio nada, que ella solo se acuerda que le estaban diciendo que tenía que matar gente y que se tenía que matar a ella. Yo le dije que por favor que le pusiera, si él le pudiera poner cara a esa voz, ¿cómo sería? Y dibujó una cara espantosa, creo que por ahí tengo el dibujo, que con muchísimo gusto yo se los puedo pasar para que lo vean y lo analicen. Y es una cara espantosa, tiene unos ojos como de botón. Y cuando la otra profesional ve ese dibujo, me dice: es increíble, pero hace meses antes de que viniera Ana, algo así sucedió e hizo un dibujo exactamente igual y ellas no se conocían. Pues, ¿cómo termina esta situación? Ella sí, digamos, tiene estas como antecedentes de que sí tiene muchas alucinaciones, pero siempre empieza de primero con pesadillas, luego se le quita el hambre y luego ya cuando la poseen, pues empieza a hablar incoherencias. Y lo que me sucedió a mí después de atenderla fue que pájaros en mi balcón, que está muy alto y que nadie se podría subir ahí, aparecían muertos y engusanados. Esa es la historia. Creepy. Creepy. Hola, buenas noches, mi nombre es Oscar y soy de la Ciudad de México. Bueno, aquí les voy a contar una anécdota que se la quería contar hace tiempo. Fíjense, yo soy muy aficionado al fútbol y un día mi familia salió y yo por ir a mi partido, pues la neta, pues decidí no ir. Entonces, recuerdo bien, era un día domingo, yo regresé a mi casa, a mi mamá le tocó trabajar, pero yo dije, no, pues ya. Regresé a las 10 de la noche, dije, yo creo que ya llegó. Entonces, llego a mi casa y digo, mamá, ya llegué, ¿no? Todo normal. Y subo a su cuarto y veo que alguien está acostado en su cama. Nada más voltea y dice, sí, pero yo escuché la voz de mi mamá. Entonces ya, pasa un rato, eran como 10 de la noche, me bajo. Me pongo a comer algo, de hecho pedí comida, pedí unas hamburguesas, me puse a ver la tele, ver películas, todo eso, y como por eso de las 2 de la mañana escucho tocar, ¿no? O sea, la puerta, y dije, ay, de seguro son mis amigos, ¿no? Han de querer que salga. Dije, no. Y escucho mi nombre, Oscar, Oscar. Y yo dije, ay, sí, mamá, ahorita le bajo. Pensé que pues, me había despertado a mi mamá porque la tele la tenía prendida. A lo que pues ella me dice, no, ¿qué le vas a bajar aquí? Ábreme, estoy afuera. Yo en ese momento se me puso la piel chinita, quedé así, no sé, muy sorprendido porque yo pensé que mi mamá estaba en su cama, en su cuarto, pero o sea,
Dije, a lo mejor era mi papá. Ya voy, le abro la puerta a mi mamá de la casa y le digo, oye, no manches, me acaba de pasar esto. Dice, ¿cómo que estás loco? Dice, a ver, vamos, le digo, pues solamente que esté a mi papá, ¿no? Y ya, subimos a su cuarto y no había nadie. La cama tendida, prendimos la luz, neta. Yo no pude dormir como en 2, 3 meses de que, o sea, estaba espantado, tenía pesadillas, sentía que en la casa me observaban, se movían las cosas. Pero pues bueno, ahorita estoy viviendo aquí en la ciudad de Puebla y no me ha pasado nada. Pero es algo que quedó impactado, no sé si ustedes sepan algo que signifique, porque yo vi a mi mamá acostada, pero después llegó, o sea, no sé si alguien sepa algo que signifique eso. Hola, buenas noches. El día de ayer comentaron un relato sobre que el hermano de uno de los miembros de aquí del grupo en una ocasión, que veía a un charro negro y que solamente lo podía ver él. Yo le comenté que me había pasado algo similar, pero yo no vi a un charro negro. Yo lo que vi fue el típico, el que lo describen, que es el hombre alto, alto de gabardina con sombrero negro, y solamente lo podía ver yo. Bueno, empiezo la historia, o sea, me tengo que retroceder para contarles. Yo siempre he trabajado de noche, siempre he trabajado en antros, restaurantes, bares. Entonces, ese día ya fue hace años, tenía como 20 años más o menos. Ya estoy ya más de 30. En ese entonces, yo estaba trabajando en un bar que estaba en el centro de Monterrey. Entonces, ya había acabado todo el turno y todo, y yo me estaba lavando las manos en el baño. Entonces, pero ya estaba yo sola y me estaba lavando las manos. Y escucho un lamento, pero no como el lamento de la Llorona, porque ya he escuchado a la Llorona. Era una voz más gruesa, o sea, como si hubiera sido un hombre. Y un lamento con una voz gruesa. Yo me asusté porque yo sabía que ya no había nadie. Sí, había personas, pero me estaban esperando afuera. Entonces yo estaba en el baño. No había manera de alguien más que estuviera en el baño conmigo y menos un hombre. Entonces, yo lo que hice, bueno, también haciendo un paréntesis, pues siempre dicen que en ese tipo de lugares, en los antros y bares que abren de noche nada más, en los restaurantes no, bueno, en restaurante no me ha tocado nada, pues ahí se acumulan muchas energías por los vicios, el alcohol, el cigarro y todo eso, ¿no? Entonces, yo me asusté y me salí corriendo. Y salí hasta afuera donde había unos compañeros y les dije, me asustaron, me asustaron. Y luego, ¿cómo que te asustaron? Que ellos pensaban que se había metido a alguien y que querían asaltar y así, ¿no? Entonces, ¿cómo que te asustaron? Me dicen los compañeros. Y les digo, es que alguien gritó muy feo. Y luego me dice un guardia de seguridad, me dice, no, mija, dice, los climas, cuando los apagamos, los ductos hacen como que un vacío hacia adentro y jalan el aire que está, y guara, guara, me tiró un rollo como que para calmarme, pero yo estaba bien segura que no era un ducto porque ya tenía meses trabajando ahí y nunca había escuchado eso. Entonces, ni nadie había escuchado que alguien, o sea, que alguien comentara eso, de que se escuchaba eso. Nadie, ¿verdad? Entonces, yo me quedé así y yo me quedé muy asustada. Y un compañero me llevó a mi casa. En ese entonces yo estaba soltera, me llevó a mi casa y yo iba muy asustada. Y le dije, es que yo lo escuché, a mí me asustaron, o sea, lo escuché muy clarito, o sea, era voz, no era hueco, aire o así, le dije, era voz. Entonces, me dijo, no, no te preocupes, que no es que ya llegué a mi casa, yo me cambié, me acosté y todo. Pero en ese entonces, yo me dormí en el mismo cuarto de mi mamá. Y ese cuarto tiene puerta que da hacia el patio. O sea, toda mi vida he vivido, bueno, ya no, ¿verdad? Pero, o sea, mi infancia, mi adolescencia,
yo la vivía en esa casa, en la casa de mi mamá, y nunca me había pasado nada, nada paranormal ahí en la casa de mi mamá ni nada. Yo me acuesto y me quedo un poquito dormida y me despierto de golpe y volteo a ver a la puerta del patio y lo veo ahí parado. Lo veo alto, alto, alto. El sombrero llegaba hasta la punta de la puerta. Llegaba hasta la punta de la puerta y gabardino, o sea, nunca le vi cara, le veía la forma. Le veía la forma clarita de la cabeza con el sombrero y la gabardina. Y a mí me dio mucho miedo. Y desperté a mi mamá, me levanté y le digo, mamá, mamá, estaba todo apagado. Le digo, mamá, mamá, está alguien ahí parado. Y me dice, ay, duérmete. Y yo, no, mamá, mamá, está alguien ahí parado. Y le estaba despertando y no se despertaba mi mamá. Y lo que hice fue acostarme con mi mamá, pero del lado de, o sea, de ella dándole la espalda a la puerta y yo de este lado. Y yo le decía, mamá, abrázame, tengo miedo. Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿está alguien ahí parado? Le digo, ¿no lo ves? Y mi mamá no se despertaba, solamente mi mamá me decía, ya duérmete, ya duérmete. Y no, o sea, yo me quedé muy asustada y le dije, abrázame, abrázame. Me abrazó y me quedé dormida y ya no supe. Entonces, no sé si esa persona fue la que hizo el lamento, esa alma o demonio, no sé lo que haya sido, fue el que hizo el lamento y me siguió hasta mi casa, no sé. Pero el caso es de que nunca, o sea, a pesar de que moví a mi mamá, nunca logré hacer que se despertara y yo lo veía, o sea, y mi mamá me decía, dormida, no hay nadie, vuélvete a dormir. O sea, yo me quedé asombrada así de que, o sea, si tú despiertas a una persona, oye, hay alguien parado en la puerta, pues te levantas asustado, ¿no? De que, oye, un ratero o algo. Pero bueno, esa fue mi experiencia con el hombre alto de sombrero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite. Les quiero contar algo muy breve. Siempre he tenido la desfortuna de poder ver, sentir entes. Lo que me pasó fue a los 3 meses de nacidos de mis hijos. Yo, por cosas de la vida, vivía sola con el papá de mis hijos. No teníamos familia cercana, entonces yo tenía que hacerme cargo de ellos sola. En ese momento él se encontraba en su trabajo. Yo tenía la ventaja de tener una cama enorme y ponía a mis hijos pequeñitos en sus portabebés en el centro de la cama, donde no hubiera pues ningún accidente o que se rodaran, no sé, pero en ese tiempo no se movían absolutamente para nada. Mis hijos son gemelos. Pasa que me encontraba yo cocinando y de repente escucho el llanto de uno de ellos. Yo conocía sus llantos, siempre he conocido el llanto de cada uno. Y como cosa extraña, no hice caso en ese momento, seguí en lo mío, me tardé como 2 segundos en ir a ver qué pasaba. Cuando llego a la recámara, que se encontraba pues un poco retirada de la cocina, veo los portabebés y nada más está uno de mis hijos. Y cuando yo escuché el llanto, yo sabía quién era el que estaba llorando. Entonces, cuando me acerco a los portabebés, pues uno de ellos no está. Empecé a buscarlo como loca, pensé que yo lo había tomado, que yo me lo había llevado a otro lado. No sé, pensé mil cosas, chequé las puertas, no encontraba a mi hijo por ninguna parte, me fui al baño. No sé, estaba desesperada y no lo encontraba hasta que volví a llorar. Cuando volví a llorar, seguí el llanto y estaba abajo de la cama, una cama king size, el bebé abajo chiquitito, no se movía, abajo de la cama, justamente en el centro, como si alguien lo hubiera arrastrado hasta allá. Como pude, me metí y lo saqué de abajo de la cama y el niño tenía una marquita en su mano, como si lo hubieran apretado muy fuerte. Es como cuando aprietas a una persona y se le quedan marcados tus dedos. Exactamente así estaba marcado mi hijo. Lo saqué de abajo de la cama y pues le hablé a mi mamá y le platiqué lo que me había pasado. Y según la conclusión a la que llegamos,
fue que quizá una bruja trató de llevárselo, porque en ese tiempo pues mis hijos aún no estaban bautizados. Yo no soy católica, yo soy agnóstica, pero mi mamá sí era una persona muy católica, entonces ella tenía la creencia de que era porque no estaba bautizado y que se lo querían llevar las brujas. Entonces, pues mi mamá fue a mi casa, hizo una oración y empezó a hacer cosas, puso tijeras y la fregada, y pues jamás volvió a pasar, o sea, jamás. Estoy hablando de que mis hijos los bauticé cuando tenían 10 años porque mi mamá insistía muchísimo, y pues los bautizamos. Pero después de esa experiencia a mi hijo le pasaron muchísimas cosas más. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.